de esta manera, le hace una reverencia. Una reverencia a este público tan hermoso. Vamos a llegar al barrendero. Vaya barrendero, tiene que este caballo. Hay velocidad por allá. Es el caballo, el galán. Es propiedad de René Gómez, de Junta Crespo. Y allá los productores de aguacate. Aquí de Guilherme Coordinación con Ramiro Gómez de Rancho de Fresal. Para que pido fuerte el aplauso. Chinambre, venga el aplauso. Vaya, productores de tomate. Aquí dice de aguacate. Bueno. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿También productores de aguacate? Bueno. Ya también van a meter aguacate, creo, por aquí dice. Ah, vamos a ver, vamos a despedirlo con un aplauso bonito. ¿Verdad? Viene la vaquilla. Por ahí, ¿cómo estamos, parrandero? A ver, tú dime. ¡Cuidado! Ahora sí, agárrense. Señores que tienen los niños cerquitas del arillo, hay que tener mucho cuidado, porque hace 8 días estábamos allá en Nochistlán, Oaxaca, entró la vaquilla. En una de esas, la vaquilla, como es el torobón, la vaquilla, oiga, usted se resbaló y salió allá afuera y hizo su despapalle. Van a ver, ay, a un viejito lo agarró, lo aventó para arriba, le quitó su sombrero y venía la señora que defiende, dice, este es mi marido porque le pegas, y sopas perico con la señora también. ¡Suéltame la vaquilla, canal! Eso, llámala, llámala, gol. ¡Ya, Benito! ¡Para tu portería, eso! ¡Ahí está el primer gol, chingado! Ahora sí. Son 4 goles. ¡Órale, órale, órale! Ahí está, ¡corre, Nacho, corre, Nacho! ¡Ahí está, chingado! ¡Gol! ¡Hijo de la chingada! ¡Ahí va la chica, cuidado! ¡Cuidado con mi tío, ¡Cuidado con mi tío! Suelo, te voy a quedar sin suelo, chica. Bueno, ya van 2-0, 2-0, vaquero. 2-0. ¿Dónde está el aplauso para mi tío? ¡Córrele, Guevara! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Ay, mamachita! Así es, mancha la ropa, ensúciala como tú no la lavas, güey. Ahí está el tercero. ¡Ay, ay, ay, ay! Equipo, ahora sí.
No le vayas a robar, porque... Dale. ¿Está bien? Sale. Eso. Mañana les pregunto de los raspones que dio la vaca. ¡Ande, pues! ¡Vamos a ver pelado! ¡La jugada viene fuerte! ¡Sale el tomatomo! ¡Gracias por la invitación, Tomarito! ¡Y nos vamos! ¡Se llegó la hora! ¡Es el tremendo chaparrito de oro! ¡Es la salida de este general! ¡Amorosa se va! ¡Amorosa se queda! Un servidor ya se va porque el exterminador quiere que me eche un palomazo con ellos. Venga, señores, no miren lo que pasa, le va a soltar el dedo duro. La vez que la vez se cae, la cuenta cero. Ahí está, el bandido. Venga, compa, no sé qué puede. Ahí está arriba. ¡Lo pasó! ¡Y suena!
perros pintes en el sol. Sale. Bueno. Y el aplauso de respetable. Eso. ¡Viva Diana! ¡Y regale a Diana! Sale mi amigo vaquero, un enorme. Gracias, doctor Memo. A los amigos paramédicos, justo vamos a saludarlos. Y bueno, ya nos vamos. Gracias también a las cámaras de Jarito Ranchero de MX por llegar hasta esta hermosa tierra. Señores, que Dios me los bendiga y que la Virgen Morena María de Guadalupe, bueno, guíe con la luz de sus ojos el caminar de cada uno de ustedes. Buenas noches. Nosotros nos vamos a ir ya para nuestra tierra. Gracias por esta fe, amigo. Mañana hay jaripeo. Los invitamos a... Están bien enfermos y no tienen sentido. Yo soy de la fila larga.
principal, Víctor Hernández. Ándale pues, allá para toda la raza, la de Toripellera, allá los ganaderos, a los ganaderos de aquí, de San Pablo Vila. Así es que pues, a toda la raza que sigue el tecito porque se vaya apresurando, vamos a presenciar grandes pompas aquí en la monumental Plaza Roseta. Mientras tanto, vamos a ver este jarabe del valle. Regresamos en unos minutos. Ahí está con todo su familia, ¿verdad? A los vendedores están con el bonito jarabe del valle. Vamos a conocer grandes palabras de aquí del profe Chirris, que va a dar a conocer lo que son las costumbres de aquí, de nuestro pueblo, San Pablo Vila. Adelante, profesor. Bueno, allá arriba nos está viendo Caldo Gómez. En aquellos tiempos, ¿verdad? Los señores toreros, don Francisco Melchor, don Chano Cruz, con el que está arriba, don Pablo Santiago Chirión, cuando toreaban el toro ahí con petate, con comija, ¿verdad? Qué bonito es, recordar nuestras tradiciones aquí, en donde quiera, en todos los pueblos centrales. ¿Verdad? Qué bonito es, en este paso, amigos, ¿verdad? Qué bonito es, acérquense de forma general, para que hoy seguimos con broche de oro nuestra ciudad, el Santo Patrón San Pablo. ¡Vale que sí! Nosotros vamos a estar la gente hermosa que se queda con nosotros. Hoy, última día de Jaripeo Ranchero, aquí en la monumental Plaza La Zeta. ¡Ándale que es! Ya tenemos el narrador nacional que va a estar con nosotros en esta bonita tarde. ¡El Chivo de Tepelmeme, compadre! ¡Claro que sí! ¡Allá va a estar la raza bonita! ¡Eso! Tenemos un narrador de carácter profesional, compadre. Allá saludando a toda la raza bonita que se está disfrutando para que se vaya apresurando. ¡Apresúrense! ¡Porque ya vamos a ver comienzo! ¡Este es Javi Pedro Cero! ¡Ándale! ¡Último día! ¡Último día! ¡Esto va a ser historia, compadre! ¡Historia! ¡La monumental Plaza La Zeta 2018! ¡Allá saludando a todos los ganaderos! ¡Allá para los compadres, para los compas jinetes! ¡Y allá fueron a checar los toros de este lado! ¡Porque hoy se va a abrir una historia! ¡Tenemos grandes premios! ¡Hoy, en este día, seamos con broche de oro! ¡Aquí, en la monumental Plaza La Zeta! Saludando a todas las razas que se encuentran con nosotros, ya en las guadas,
bienvenidos la gente que viene de afuera, bienvenidos la Rosa de Chichicoca, la Rosa de San Dionisio, la Rosa que viene de Matocón también, y los que vienen de afuera, con los seguidores, allá tenemos, allá el chile que termine un carácter profesional hoy en ese día. Ándale, mi compadre, échale. Sí, hola, yo soy el doctor, sos. Ahí está mostrándole. Y que se escuche la onda. Ahí está mi nombre, soy Ernesto. Tradición, costumbre. Venga, un aplauso. Con mi nombre, amigos, que le ponemos la cereza al pastel. Hoy cerramos la fiesta en honor al patrón de patrones, al patrón. ¡Apresúrense! ¡Agarren sus lugares! ¡Porque hoy, hoy es el último día de Jaripeo Ranchero! Allá saludando a todos los ganaderos de esta bonita tarde. ¡Ándale! Allá en especial al compa Neri, a los bolitos, al compa Gaspar, ¡saludos cordiales! ¡Ándale! Y los camachos también que se encuentran con nosotros. Hoy vamos a tener pelea. Del tepache, algo tradicional que se vive acá en la fiesta de San Pablo de la Cantone. Allá vemos varios regalos allá en la mesa de prendidos también, que van a ser para los grandes jinetes, para los trabajadores, allá para todas las razas ribeñeras de San Pablo de la, por supuesto. Ándale, allá para toda la gente que viene llegando. Ándale, presídense, caminen rápido, agarren sus lugares, porque hoy vamos a vivir un jaripeo fenomenal aquí en la Monumental Plaza La Zeta. Ándale, allá se va con compa acá, el tiene el ciclo superior a 80 pesitos solamente, para que consuman, porque hoy es el último día. Ándale, hay que gastar, hay que chupar, porque la casa pierde. Allá están dando a todos los vendedores también. Confirman. Porque hoy vamos a vivir último día de Jaripeo Ranchero. Aquí, en la Monumental Plaza La Zeta. Hacemos la invitación al pueblo en general para que ya se acerquen, porque después del canone da inicio todos los recalentamientos. Así es que pues, amigos, hoy se cierra con la noche de oro. Señores ganaderos que ya están haciendo su punto play allá, atrás de la coroneta. Allá saludando a todos los jinetes también, señores cordiales a todos. Allá para todos los pueblos. Eso. Allá para toda la gente hermosa que se encuentra con nosotros ya en las gradas. Bienvenidos. Hoy se va a vivir una historia fenomenal, compadre. Allá para toda la raza que está allá en casita para que se vaya apresurando. ¡Apresúrense! Porque hoy se va a ir
un jaripeo fenomenal aquí en lo monumental, la Solo Zeta. Una historia fenomenal aquí en lo monumental, la Solo Zeta. Allá saludando a todas las rosas que vienen en camino, por supuesto. Un bonito estado del valle. Allá para la autoridad municipal, la autoridad del templo católico. Que van ganando sus tradicionales canales del valle. Como es costumbre, año tras año. Acá voy saludando allá para todos los ganaderos que ya están bien listos y dispuestos. ¡Meme! Que ya está con nosotros. Hoy en este día va a estar cerrando estos grandes pedazos que vamos a tener hoy en este día con Jaripeo Ranchero. Ándale, ese señor que tiene un carácter profesional en los ruedos del estado de Oaxaca y en los otros estados. Y en la Unión Americana, compadre, échale bonito, échale mi linda Santa María. ¡Que suene bonito! Hoy cerramos con broche de oro. Así es que pues, pongan sus apuestas, porque hoy se va a vivir una historia fenomenal. Allá tomando el Panchito de Yaje. Eso, compadre. Allá para el Pichurril también, saludos cordiales para el compa Güero. Allá para el compa Neri, saludos cordiales. Hoy vamos a cerrar con broche de oro. Este jaripeo ranchero se va a poner buenísimo. Aquí, en la monumental, Plaza La Zeta. Allá para los repartidores. Eso, compadre. Ándale, pues. Yo también. Ándale. He hecho uno. Compadre, ándale, allá para los repartidores que andan echando el mezcal. No, con eso vamos a volar en esta bonita noche. Hoy vamos a cerrar con broche de oro aquí en la monumental Plaza La Zeta. Así es que pues, a todos los compas, a todos los paisanos que vienen en camino, para que se apresuren. ¡Apresúrense, porque hoy vamos a vivir un jaripeo extremo! Así es que pues, señores jurados, para que se pongan truchas, a ver quién se va a llevar el primer lugar. Hoy en este día vamos a tener grandes ganaderos de aquí de San Pablo Huilá, allá para toda la rosa bonita que se encuentra con nosotros. Bienvenidos sean a toda la rosa que viene de afuera también, a la rosa de Chichicapa, de San Dionisio, Coatepec, de Matatlán, de Yaje. Bienvenidos. Hoy cerramos con broche de oro este jaripeo ranchero. Allá saludando al comité del Copo también, el compa Lando. Gracias a la rosa bonita que hace posible para celebrar estos eventos a lo grande, compadre.
Allá también le agradecemos a toda la raza bonita que se cooperó para dar realce a este jarito ranchero. Allá para la unión de mototaxis, para la unión de taxistas, por supuesto. Allá para agroempresas. ¿Dónde está la raza de agroempresas? ¿Dónde están los tomateros? ¡Eso! Allá está la raza bonita que se encuentra con nosotros en esta bonita tarde. ¡Saludos cordiales! Allá para el señor Mayordomo, que anda bailando bien feliz y contento. ¡Ándale! Ya me están haciendo un check de ese pescado. ¡Vamos! ¡Y esto se baila! ¡Eso, mané!